Porque cuando di mi editorial, atrás de mí estaban los escudos del América, del Guadalajara, del Cruz Azul y de los Pumas. Pero no vi el de los Tigres, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Murray? Yo soy Jorge. Mucho gusto. Murray. Sí, sí. Edgar Zin. Y claro que va a estar rápido, sí. Estoy en descontento con la producción. No sé, aparte de los logos, también estos videos. ¿Por qué no enseñan cosas, los refuerzos, novedades del subcampeón, del quinto grande, del mejor en los últimos 10 años? ¿Por qué? Continúa, por favor. Gracias, Vera. Muy amable. Quiero saludar con mucho gusto al mejor defensa central en la historia de este país, que es mi amigo, el emperador Claudio Suárez, que aparte está muy cerca de acá y no nos vino a saludar el condenado. ¿Cómo estás, emperador? ¿Qué tal, amigo Jorge? Vero y Ceci y Edgar, por supuesto, la verdad, contento. Estoy con Vero, creo que hubieran incluido a Tigres, y creo que también Rayados también se merecen el tema porque es un equipo que invierte, pero bueno, son los cuatro equipos más populares y bueno, algunos están empezando con el pie izquierdo, ¿no? Pero sobre todo Pumas creo que es el único que no tiene ningún inconveniente, ¿no? Con esos refuerzos que llegaron. Ay, se reforzó bien el equipo de los Pumas. Dicen que Edgar Jiménez es el promotor de este muchacho Quispe. El peruano. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Es correcto? ¿O me dieron mal el dato? Compañeros, Vero, te mando un fuerte abrazo también, Jorge, Ceci y al emperador. Sí, el productor dice que estamos promoviendo a Piero Quispe. Tiempo al tiempo, es un jugador valioso, es una joya del fútbol peruano. Y estábamos viendo al inicio de este programa tres de los cuatro grandes con nuevos proyectos, con refuerzos. Vamos a ver cómo le van. Me parece que Chivas hace incorporaciones inteligentes. Lo de Javier Chicharito Hernández, que les puede dejar bien en el tema del vestuario. Y lo de Cowell, que es un futbolista interesante. Ya iremos platicando, pero me parece de los mejores fichajes en los últimos semestres del Chiverío. Pero, profe, falta un detalle muy importante, un pequeño detallito. No ha firmado el Chicharito. Y no está bien todavía. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Vero, con Claudio, con Edgar. Un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y en el mundo también. A ver, ahí te va. Primero es la recuperación, ¿no? Que te puede dar el alta médica. Luego es el alta futbolística. Necesitas tiempo, necesitas ritmo, necesitas estar bien físicamente, tener confianza. No es fácil una lesión de cruzado anterior, es muy difícil recuperarse de la rodilla. Todo este tipo de situaciones que se maneja hoy con el Chicharito. Yo sé que va a firmar, estoy seguro que va a firmar. No, ahora, hay que ver después de ponerle 4, 5, 6 fechas del torneo, cómo está Chivas y cómo lo van a abrazar al Chicharito. Ojo, porque eso es bien importante también. Si el equipo está ganando, ¿no?, y viene en una buena inercia, va para adentro y el tipo va a funcionar. Pero después, digo, él sí es un tipo que tiene muchísima experiencia, una mochila muy grande, pero no es lo mismo, ¿no?, subirse a la bicicleta ganando que subirse a la bicicleta perdiendo. Con otra, no es lo mismo lastimarte esa parte, ¿no? Sí. El cruzado, a los 25 años que, claro que no. A los 35. Entonces, sí, pero es un profesional de verdad, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Estamos hablando de un tipo que ha dignificado esta profesión. Sí, correcto. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? De acuerdo, pero la edad cuenta en el tema de la recuperación. Ah, no, sí. ¿No? Por supuesto. Entonces, habrá que esperar un poquito más, quizá para verlo debutar. Sí, porque digo, también la gente, digo, y Claudio jugó ahí, no me va a dejar mentir. La gente va por la presión de los triunfos y del campeonato. Claro. Esa es la verdad. ¿Por qué? Pues un equipo grande, un equipo histórico. No hay más. Mira, vemos la encuesta y vamos a seguir platicando del Guadalajara, que apunta para tener un torneo interesante. Cuando menos, ¿cuál de los equipos grandes tendrá mejor desempeño en el Clausura 2024? ¿América, Guadalajara, Cruz Azul o Pumas? Ahí está. Vote, yo ya voté, porque yo ya sé lo que va a pasar a final de año. Pero antes de que sigamos votando, yo ya sé. ¿Qué trajiste? La bolita esa. La traigo ahí en el coche, ahorita te lo enseño. Un brujillo. Ahora te la enseño. Chema Garrido está en Guadalajara y nos tiene el siguiente reporte.
Saludos amigos de Punto Final, qué gusto saludarles, un abrazo desde Guadalajara. En un par de horas se espera que esté llegando a esta ciudad de Guadalajara el nuevo delantero, el México-americano Cade Cowell, procedente desde San José, California. Ya con la expectativa de ponerse a tono en la parte física, primero realizará los estudios y exámenes correspondientes, después ya se pondrá a disposición del cuerpo técnico de Fernando Gago pensando en las jornadas posteriores. Pero antes está el duelo de la jornada 1. Chivas recibe a Santos Laguna en el debut del equipo rojiblanco y de Fernando Gago como técnico del rebaño, con novedades en el 11 tapatío, la aparición de elementos como Oscar Wadey, el debut de Mateo Chávez, la aparición en el ataque de José Juan Macías, pueden ser algunas de las novedades del rebaño sagrado para su primer compromiso ante el conjunto lagunero en duelo a celebrarse este sábado por la noche en la cancha del Estadio Akron. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.